Radio Natividad presenta Primera lectura del día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versos 1 al 8. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: «Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos». Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Llega Pablo a Corinto y se hace amigo de dos personas que trabajaban en lo mismo que él. Fabricaban tiendas de campaña. Dice que como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Pablo se fijó en ellos y luego se entabló esa amistad, se quedó viviendo con ellos y también llevando la palabra. Entonces, qué importante es que usted se acerque a las personas. Pablo se acercó y fíjense, qué maravilla. Luego ellos le colaboraron. ¿Cuántas personas estarán esperando a lo mejor que usted se acerque a llevarles las buenas noticias de Jesús resucitado? Amén.